Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura sea comprensible y sea de agrado a nuestro Padre Celestial y que bendiga en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial. En esta hora, Padre, en este punto de la tierra, nos aventemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que tu palabra es la que nos llevará a vida eterna, de regreso a eternidad, oh Padre, donde fuimos traídos, Señor. Allá en la eternidad, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí empezaste tu programa y nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor. Tú enviaste un mensajero glorioso, Padre, un mensajero que venía a revelar todos los misterios, oh Padre, y esa es la razón, es el motivo que nos sometemos en cumplimiento de esta promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Gracias, Padre amado, iniciamos este compañerismo, entonces bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, en el párrafo 91 dice: televisión, cines no censurados, suciedad, inmundicia, y pone un ejemplo. Miren a nuestros niños hoy, miren a nuestras niñas, vean a esos muchachitos viniendo de la escuela. No tienen más de 6 años de edad, 7, 8, y encendiendo cigarrillos. ¿Por qué es eso? Porque su mamá, antes de que de ellos, probablemente lo hizo. Si ellos no lo hicieron, entonces algunos de los niños con quienes ellos se juntan, vigilen con quienes juegan sus hijos. Correcto. Aquí el otro, hace algún tiempo mi esposa lo sabe, estábamos sentados a la mesa y mi pequeño José soltó una palabra que haría que un marinero borracho se sintiera avergonzado de sí mismo. Yo me volteé y dije, ¿qué es eso? Y su mamá casi se desmayó. El pequeñito se veía inocente. Él dijo, ¿qué sucede, papá? Y grandes lágrimas en sus ojos. Yo dije, jamás digas una cosa como esa. Él no sabía de qué se trataba todo aquello. Descubrimos que los niños en la escuela estaban usando esa palabra obscena. Yo dije, cariño, eso es del diablo. Ven, allí lo tienen, sus hijos. Has llegado a tal grado, hermano, que se despedazan unos a otros. Tal es la conglomeración del pecado. ¡Oh, hermanos! Programas de televisión, amadores del pueblo, amadores de deleites. Oh, vaya, 20 minutos es suficiente. Yo tengo que ver el último espectáculo. Ven, apúrese y salga ya. Yo tengo que hacer tal cosa. Ven, ya cumplieron con su religión. Fueron allá y eso es suficiente. Párrafo 92. Pero déjenme decirles, un verdadero hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios se quedará sentado allí hora tras hora, bebiendo de la palabra de Dios. No solo eso, pero cuando eso pega en lo profundo, ancla y cambia la vida. Amén. Sí, son los deseos de nuestra gente. Todo nuestro programa está corrompido y decaído. Son los deseos de nuestra gente. Tomen ustedes, por ejemplo, a un hombre bueno. Digamos que es un buen hombre. Y póngalo en una familia donde son un montón de amadores de placeres. Ellos los llevarán por una vida peor que un perro, o igual con una mujer al colocarla en una familia toda enredada. Pues la familia entera debería rendirse a Dios. Es nuestro deber orar hasta que nuestros hijos sean salvos, mantener nuestra casa en orden. Sí, nosotros somos como Israel, que hizo una alianza con sus enemigos. Para hacer eso, ellos primeramente tuvieron que apartarse de la palabra. Y esto nos muestra lo lejos que América se ha apartado de la palabra. Párrafo 93. Ustedes saben, ustedes tienen que negar la verdad antes que puedan creer una mentira. Correcto, así es. Eva primero tuvo que negar la palabra de Dios antes que ella pudiera aceptar la mentira de Satanás. Ellos tuvieron que apartarse de la palabra en aquel entonces, igual hoy, permitiendo en Roma, tomará que Roma tomara el control sin hacer un solo disparo. Ellos no conocen la palabra de Dios acerca de estas cosas. Ese es el problema.
Necesitamos que se levante un verdadero profeta para que nos lleve de regreso a la palabra. Correcto. Se nos ha prometido uno. Se nos ha prometido eso. Sí, ciertamente. Malaquías lo dijo. Y él restauraría la fe del pueblo de vuelta a esos padres pentecostales otra vez. Párrafo 94. Amós sabía que los amantes impíos de Israel algún día la destruirían. Ahora, permítanme decirles esto con reverencia. Así también el creyente hoy sabe que el mundo, que estos amantes impíos de América la van a destruir. Su amor por la política. Dejaré que eso se ancle por un momento. Eso destruirá a la nación. Y el amor que tienen con el mundo, no llegando a la altura de la palabra y tratar de hacer lo correcto, eso mismo destruirá a la iglesia. Esa es la pura verdad. Espero que se haya captado. La iglesia lo había dejado a él, había dejado su palabra de vida. El mundo entero tropieza en ello como una piedra de tropiezo. Hoy hacen lo mismo. Sí, si Amós estuviera aquí, él clamaría en contra del sistema entero. 95. Ahora, ya para terminar, quiero decir esto en el versículo 8. Escuchen atentamente. Él dijo, cuando el león ruge, ¿quién no temerá cuando el león ruge? Cuando el león ruge, no leones de cazar, el león es el rey de las bestias. En África, yo he estado allá en aquel desierto, en la noche bajo esa pequeña hierba, o mejor dicho, bajo esas espinas. Un león se lanzará directamente al tiro de un rifle. Él no le tiene miedo a eso, pero él no se acercará a una espina. Ustedes han oído la leyenda. Pero, y eso es cierto, un león no se acercará a una espina. Ellos construyen chozas de espinas de esa manera y el león no se lanza contra ella. De otra manera podría entrar libremente. Billy y yo recuerdo cuando estaba acostado una cierta noche y escuchaba su boca haciendo ruido, así de cerca de mi cabeza, pero no se acercaba más. Y tenía esas patas así de grandes caminando por allí. Y se puede oír de todo, desde las hienas, la hiena que se ríe, la hiena que llora y hasta grita. Y se oye a los babuinos, los monos y los jirafas y los elefantes con sus ruidos tan raros. Uno puede oírlos a millas de distancia, e insectos y escarabajos de todas clases haciendo sus ruidos. Pero dejen que un león ruja a lo lejos y hasta los escarabajos dejan de gritar. Ellos escuchan. Porque es su rey, ellos lo escuchan. Párrafo 96. La Biblia dice, cuando un león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Dios habla, ¿cómo podemos evitar profetizar? ¿Cómo podemos evitarlo? Cuando Dios habla, el profeta clama la palabra hablada. Y si es la palabra de Dios, y cuando el león ruge, los escarabajos y todo se calla, porque ellos tienen temor. Su rey está hablando. Ellos tienen el sentido suficiente, la audacia y el honor suficiente para respetar a su rey cuando él habla. Así que Dios habla por medio de su palabra y que toda criatura de su creación ponga atención. Él está hablando en estos últimos días. Él está dando su palabra. Y que toda criatura que pertenece dentro de su reino preste atención a lo que él está diciendo. Deténgase, examínense. Él está rugiendo hoy, rugiendo por medio de su palabra vindicada. Él se está dando a conocer. Cuando él ruge en estos últimos días, prestemos atención y sepamos que hay algo a punto de suceder, sabiendo que Dios nunca hace eso sin primeramente rugir. Cuando él ruge, algo sigue esos rugir. Sí, porque entonces es que se va a presentar. Él dijo, ruge un león sin tener una razón. Clama un leoncillo saliendo de la cueva sin haber atrapado algo. Bien. 97. Dios tiene una razón para rugir porque él sabe que juicio está a la mano. Y su palabra es un profeta. Lo es. Esta es la profecía de Jesucristo, es una revelación, Dios revelándose a nosotros a través de su palabra escrita. Y Él es la palabra. Y miren, esta es su palabra. Nada puede hacer
Nada puede ser añadido a ella ni quitado de ella, pero tiene que ser vivida y enderezada exactamente de la manera como es. No debemos quitarle nada ni añadirle. Dios sigue siendo Dios. Él está rugiendo. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, la inmoralidad. Y como fue en los días de Lot, él vino él mismo en un cuerpo de carne y se vindicó a sí mismo estando allí con Abraham. Dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vigilen estas cosas. Las luces del atardecer están brillando. Oh, si tuviéramos a Amós en la escena hoy, que pudiera rugir, él le daría una buena paliza a nuestros sistemas y tradiciones, y la palabra de Dios saldría triunfante. Oremos. Párrafo 98. Padre Celestial, habla otra vez. Ruge, Señor, con el Espíritu Santo. Él es el profeta de la hora. Él es el profeta del día, intentando entrar en corazones de hombres y mujeres para poder hablar la verdad. Yo estoy tan contento de que Él está encontrando a algunos. Ruego, Padre Celestial, que Él pueda encontrar muchos aquí esta noche, que Él pueda usar a alguien que esté dispuesto a ser reverente. Cuando ellos oigan el rugido del Dios Todopoderoso salir por medio de su palabra, el juicio está a la mano. Cuando un león ruge es porque se va a presentar. Cada criatura sabe que vale más esconderse porque un rey se está presentando. Dios, únicamente tenemos una zona de seguridad. Cuando el Rey de Reyes ruge, y esa es la sangre de Jesucristo, tenemos una zona de seguridad. Y hazle saber que ellos están viviendo a las sombras de la venida de Cristo, cuando naciones se están derrumbando y cosas están ocurriendo de lo que son. Y sin embargo, en tu tierna misericordia, nosotros hemos pecado tanto que parece como que tú nos darías la espalda y dejarías que nos fuéramos. Pero aún así, cuando tú fuiste allá en el Edén, tú hiciste una vía de escape. Tú hiciste una vía de escape para Noé. Tú hiciste una para Moisés y para Daniel, para los jóvenes hebreos. Tú constantemente estás preparando un camino. Y aquellos que lo encuentran caminan en la luz de Dios y tienen vida. Los que lo rechazan son condenados y desechados. Yo ruego, Padre Celestial, que no haya ninguno de esos aquí en esta noche, que sean desechados, que ellos dulcemente oigan el rugido de Dios, el Espíritu Santo hablándole en lo profundo de sus corazones y diciendo, soy yo, no temáis, soy yo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 100 por último. Voy a retener el llamamiento al altar por aproximadamente 10 minutos. Estoy un poco retrasado, pero creo que Billy repartirá tarjetas de oración hace un par de noches o algo así allá en la iglesia del hermano Grumel. Y creo que él ha estado repartiéndolas anoche. Yo no los llamé. Yo no. Me supongo que él las repartió otra vez esta noche. No sé si lo hizo o no, pero llamemos algunas de esas tarjetas. ¿Está aquí el hermano Grumel? ¿Grumel? No, no, Grumel. ¿Está él aquí? ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos desde la número, no, comenzamos desde la número 1. Allá, anoche no tuvimos tarjetas de oración. Nosotros, el Espíritu Santo fue directamente a través de la audiencia y llamó a la gente. ¿Les gusta eso? A mí también, y predico duro de esa manera, quizás frena un poco en ese sentido. Cuando le doy a la gente una tarjeta de oración, yo estoy obligado a orar por esa persona. Eso es todo. Si no tenemos ningún discernimiento, eso está bien, pero estoy obligado a orar por la persona. Si mi hijo reparte una tarjeta de oración, yo tengo que orar por esa persona. Eso es todo. Así que yo siento que de esa manera yo lo haré con la ayuda de Dios. Antes de que me vaya de esta región aquí, yo haré eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El camino de un verdadero profeta.
Párrafo 101. Ahora, no podemos tomar demasiado tiempo. Veamos. Esa noche comenzamos desde la 1 hasta la 25. Creo que fue. Sí, de la 1 a la 25. Yo, hermano Gumer, ¿está usted aquí? Hermano Gumer, no pronuncio eso bien, pero creo que eso es correcto. Uno, bueno, comencemos desde algún otro lado en esta noche. Comencemos desde la 75. Entonces, hasta la 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 75? Levante la mano. Veamos si, bueno, eso es correcto. Eso está bien. Muy bien. Sube aquí, señora. 75, 74, solo 75. Ahora, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100. Que pasen aquí. ¿Dónde está Billy Paul? Discúlpeme. De acuerdo, vaya, baje allí. Que unos sugieres lo ayuden hasta que se metan en la línea de oración. Ahora, el resto de ustedes, mírenme solo un momento. Sí, ¿le aman? Cantemos suavemente, dulcemente, solo un momento, mientras que algunos de ustedes, hermanos sugieres, bajan allí. Oh, gracias. Los metieron allí abajo, de manera que ellos, de modo que no se confundan las filas. Yo quiero orar por estas personas. Luego, mañana, probablemente estaremos orando por los enfermos de igual manera. Y así, hasta que comience la convención. Y yo, quizás el hermano Robert tenga una línea de oración allá, también allá en aquel lugar. Yo estaba pensando que tal vez nosotros dos tengamos una juntos, uno en un lado y el otro en el otro. Pero yo no sé si a él le gustaría eso o no. No he hablado con él y es mejor que hable con él primero. ¿Ven ustedes? El hermano Oral es un excelente hermano. Es un verdadero siervo de Cristo y él sería lo suficientemente humilde como para hacerlo. Pero temo meterme en eso así, de esa manera, con un hombre como él. ¿Ven ustedes? Así que yo quizás dejo eso así. Bueno, si él me dijera, si él me lo pidiera, hermano Branham, venga y ayúdeme. Yo estaría encantado de hacerlo. Pero miren, él es humilde y un hermano muy dulce. Y si él me pidiera hacerlo, yo por supuesto, yo lo haría. Pero yo quisiera que él me lo pidiera primero, ¿ven? Mejor no le digo nada al respecto. No se lo mencione usted, solo deje que él me lo pida. Entonces sabré que está bien, ¿ven? Pero ahora vamos a ver, ¿cuántos toman? Bueno, ahora veamos, ¿cuántas tarjetas de oración hay en el edificio? Veamos sus manos. Oh, hay muchas más, quizás 150 más, 40, 50 más quizás, o oh, sí, tal vez 30 más. Muy bien, ahora llamaremos. Vamos a llamarlos. Ahora estamos. Mantengan su tarjeta si no es llamado. Vean, son las 10 y 10. Y yo quiero que estén en la escuela dominical en la mañana. Y tal vez mañana, habiendo dos servicios, pudiéramos terminar con casi todas las tarjetas que tengamos entonces. Y luego empezaremos de nuevo para el lunes otra vez. 104. ¿En dónde estaremos el lunes en la noche? Oh, estaremos en Tucson. No olviden a Tucson ahora, a la convención allá. ¿Hay alguien aquí de Tucson? Sí, seguro. El lugar más bello del mundo, cierto. Ustedes debieran ser de allí. El hermano Carl Williams me va a regañar por eso un día de estos. Pero cuando yo vine aquí la primera vez, ellas eran ciudades rivales y veo que aún lo son. Yo estoy acostumbrado a eso. Nuestro equipo de pelota, de béisbol o de básquetbol, allá en donde soy, esas ciudades rivales, Jeffersonville y New Albany, oh, vaya, vaya.
Uy, casi no hay noche en que no tengan peleas. Cuando ellos tienen un partido que no sé cómo podría ser, ellos constantemente están en eso, yo sé, en Tucson. Pero Phoenix ha crecido más que Tucson muchas veces. Creo yo, porque Tucson no creo que sea un tercio del tamaño de Phoenix. Nosotros vamos a ir allá porque ellos tienen gente buena y piadosa allí, estoy seguro. A donde quiera que yo he ido en el mundo, hasta en las junglas del África, yo todavía los encuentro. Oh, hermanos, ojalá pudiera hacer que mi esposa viniera aquí y cantara ese canto para ustedes una noche. Ellos vienen del este y del oeste, de las tierras lejanas. Miren, ella se levantará y se saldrá cuando yo diga eso. Así que ella le tiene un miedo terrible al hermano Rose. El hermano Rose dijo, la hermana Branham está aquí. Le pediremos que venga aquí y nos diga algo. Ella dijo, mi corazón dio como 15 saltos. Dijo, yo agaché mi cabeza. Dijo, Bill, si alguna vez él se encuentra en la reunión, dijo, de veras, me voy a esconder. Ella es muy tímida. Así que cuando llegue a casa me va a reclamar esto. Espero que todos ustedes, los jóvenes, yo digo esto no porque ella está aquí, ustedes saben eso y todos los que la conocen. Yo espero que cada jovencito en este edificio, cuando se case con su esposa, que ella sea tan dulce para él y que ustedes sean tan felices juntos, como yo y mi esposa lo hemos sido estos años. Si hay algún crédito que se le debiera dar a la familia Branham, que sea para ella. Ella es la reina. Así es, porque por una parte ella es una verdadera madre y luego fíjense lo que ella tiene que soportar, ¿ven? Y luego pues ustedes se sorprenderían de lo que es eso. Pues gente en la puerta día y noche y ella siempre está entre mí y el público, allí en casa. Así que ese realmente es un trabajo difícil. 106. Y el pequeño Billy Paul, yo pienso en él muchas veces. Yo lo cargué para allá y para acá. Cuando su madre murió, era apenas un bebito. El doctor Adair solía decirme, tú eres un hombre extraño. Y yo estaba en la calle cargándolo. Y él llorando por su madre y el clima frío, ustedes saben. Yo lo sostenía en mi hombro así y no tenía suficiente dinero para mantener su o para comprarle verdadero biberón. Yo le tenía una botella de Coca-Cola con un chupón sobre ella. Yo me la metía aquí y la mantenía bajo el brazo para mantenerla caliente. Cuando él empezaba a llorar demasiado, yo agarraba y le metía ese chupón en la boca. Dejaba que él se alimentara un rato. Y volvía a meterme la botella aquí. Y yo tenía leche por todo el cuerpo. Y de todo, ustedes saben. Yo lo cargaba y así continuaba en todo. Ustedes saben. De noche, oh vaya, cómo yo trataba de arrullarlo para que se durmiera. Y le pedía a alguien que viniera a vigilarlo mientras yo iba y oraba por los enfermos. Nosotros hemos andado bien lejos juntos. Espero que él nos mantenga así. Yo lo vi ayer cargando a su hijito y pensé, Billy, ese eras tú hace apenas un tiempecito. Bueno, así es como tenemos que hacer. Hacemos a un lado y darles a otros una oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. 107. Cuando un león ruge, ven, ¿quién no temerá? Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Es correcto? Es lo que dijo el hombre sabio, el temor de Dios. Ahora, quiero que ustedes que están en esta línea de oración, parados allí, que saben que yo no sé nada acerca de ustedes, levanten sus manos, todos. El buen Señor siendo mi juez, hasta donde yo sé en mi vida, yo nunca había visto a ninguno de ellos en mi vida. Ellos probablemente me han visto a mí al estar sentados allí en la audiencia. Ahora, ¿cuántos hay allá en la audiencia que saben que yo no sé una sola cosa acerca de ustedes? Pero sin embargo,
usted está enfermo y cree que Dios, que usted puede tocar el borde de su vestidura y que Dios puede hablarme a mí para llamarlo a usted, como él hizo con la mujer, como la mujer que tenía un flujo de sangre. Oh, vaya, con razón prediqué tan largo. Una audiencia así, con esa clase de fe, debería serlo. 108. ¿Es esta la dama? Ahora, aquí está una dama. Nosotros nos encontramos esta noche como desconocidos y ahora ella está parada aquí, por supuesto. Ella quizás está enferma o tal vez tenga algún otro problema. Vean, Dios hace otras cosas aparte de sanar a los enfermos. Ustedes saben. Y Él prometió suplir todas nuestras necesidades. Nuestras necesidades. A veces, no nuestros deseos, sino nuestras necesidades. Ahora quiero que piensen una sola cuando vayan a casa, o si nunca antes lo habían leído, lean San Juan 4 y dense cuenta. Ahora aquí, miren, yo no recuerdo, permítanme decir esto. Yo creo respecto a este ministerio, o él me va a llevar a casa o lo va a engrandecer. Estamos aquí plenamente en el tiempo del fin. O me enviará a ultramar o alguna parte donde nunca lo han oído. ¿Ven? Hay algo a punto de suceder. Solo recuérdenlo. 109 y escuchen. Yo no soy un vendedor de cintas, pero tengo a un buen hermano aquí que está tomando estas cintas. Y ese es el señor Maguire. Creo que es James Maguire. Y su suegro, el hermano Shopman, allá atrás, ellos son los que se encargan de estas cintas. Yo quisiera, si alguno de ustedes tiene una grabadora, no voy a decir nada acerca de eso ahorita, ya que no sé nada al respecto. Pero si alguna vez les compraran una cinta, compren esa cinta. Señores, ¿qué hora es? Escúchenla. Señores, ¿qué hora es? Tóquenla en actitud de oración y entonces ustedes empezarán a orar por mí. ¿Ven? Cuando ustedes, porque entonces podrán entender el aprieto en que me encuentro en esta misma noche. ¿Qué aprieto? Si solamente supieran en dónde estoy parado ahora mismo, aquí mismo, ¿ven? Pero debo continuar. Un ganador nunca desiste. Y uno que desiste nunca gana. ¿Correcto? Yo debo practicar lo que he predicado. 110. Ahora, yo le creo a Dios. Yo le creo a Él ahora mismo. Ahora, aquí es sobre una base. Ahora, si yo fuera nuestro Señor Jesús parado aquí y esta mujer estuviera enferma, ustedes saben que yo no pudiera sanarla a ella si yo fuera el Señor Jesús. Yo no podría hacerlo porque yo ya lo había hecho. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? ¿Ven? ¿Cierto? Él ya ha perdonado todo pecado y ya ha sanado a cada persona enferma. Él ya ha apropiado esa sangre del Calvario. El precio ya está pagado. Todo está pagado. Pero lo único que ustedes tienen que hacer es aceptarlo, creerlo y aceptarlo. Si usted no puede aceptarlo hasta que primero lo crea. ¿Ven? Crean el Evangelio. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finiquitando con este mensaje glorioso titulado El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Párrafo 111 dice: ahora, pero ¿qué si él estuviera parado aquí usando este traje que el buen señor hizo que el hermano y la hermana William compraran para mí hace como 5 o 6 años? ¿Y qué si él estuviera parado aquí usando este traje y esta mujer estuviera parada aquí? Ahora, si él tuviera cicatrices en su mano y dijera: vean, yo soy el Mesías. Yo, vean las cicatrices, miren en mi frente. Ahora, cualquier impostor pudiera hacer eso.
Correcto, no lo conoceríamos por medio de eso. Y si él estuviera parado aquí, así, yo sabría que no era él. Yo sabría que no sería, porque cuando él venga, la trompeta sonará. Nosotros, él ni siquiera vendrá a la tierra. Nosotros seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con él. Ven, nosotros lo alcanzaremos a él en el aire. Nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él no viene a la tierra, nosotros lo recibimos a Él en el aire. Pero ahora Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré ni os desampararé. ¿Cómo puede Él serlo? Su vida. Entonces, si su vida está en mí, entonces yo le estaría representando a él. Entonces, si así fuera, sería la misma vida que estaba en él y haría las mismas cosas que él hizo. 112. Ahora, aquí está un hombre y una mujer como en San Juan. Él se encontró con una mujer. Él nunca antes le había visto. Ella no lo había visto a él nunca. Y allí estaban parados, juntos. Y él le dijo a ella, a la mujer con tal pozo, ¿cuál era su problema? Y cuando él hizo eso, ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ella dijo, pero nosotros sabemos que el Mesías, cuando él venga, él, ¿cuál es llamado el Cristo? ¿Qué quiere decir? El ungido. Cuando él venga, él va a hacer estas cosas, nos dirá estas cosas. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, únicamente el cuerpo físico. Él usa nuestro cuerpo. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Entonces, ese espíritu actuaría otra vez exactamente como actuó cuando estuvo en él. ¿Es correcto eso? ¿Los haría eso creer? Digan amén. Párrafo 113. Ahora, señora. Yo no la conozco a usted, nunca en mi vida la he visto, hasta donde sé, por supuesto. Usted probablemente me vio en la calle o en las reuniones y así por el estilo, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si es sanidad de lo que usted necesita, bueno, yo, si yo pudiera hacerlo, lo haría. Si yo tuviera alguna manera y si es por finanzas, si yo pudiera ayudarla, lo haría. Y si usted dijera, pudiera ser que por alguien más, si usted dijera, yo vine aquí, hermano Branham, para que usted orara por mi hijo o mi hija o por mi hermana o mi papá o por alguien, yo haría eso, ven, cualquier cosa que yo pudiera. Y si usted tuviera problemas domésticos, yo diría, me gustaría reunirme con usted y su esposo juntos y conversar con usted en alguna parte que no sea aquí, ven ustedes. De manera que yo pudiera hablar con ustedes dos y ver exactamente en dónde está la falta. Entonces, cuando el Espíritu Santo revele y diga, espere un momento, usted hizo esto aquí mismo en este cierto tiempo. Eso lo concluye. Usted no puede negar eso. Ven, decir, usted hizo esto acá. Entonces el caso queda concluido. Ve usted. Ahora, comience usted desde allí. Ven, de esa manera es hecho. Párrafo 114. Ahora, usted sabe que yo le estoy hablando a usted con un propósito. Yo he estado predicando, ven, y luego yo solo estoy entrando en la unción para algo más. Ve usted, para ver si el Espíritu Santo viene y obra en mí con un don divino. Eso es, las dos conciencias estando juntas, lo cual me da la gracia de Dios para ver visiones y ver lo que está sucediendo, lo que sucederá, lo que ha sido. Ustedes saben si es la verdad o no. Ustedes están parados aquí delante de al menos 500 personas, ven, o cerca de eso, 300, como sea, ven. Y ustedes saben que eso, ustedes saben si es verdad o no. Si es verdad, entonces es Dios. La Biblia dice, si hubiera uno entre ustedes que sea espiritual o profeta y lo que él dice se cumple, entonces óiganlo, ven. Ahora, si no se cumple, entonces no lo oigan. 115. Ahora, yo no tengo idea para qué está allí esa señora, pero ahora dejemos que el Espíritu Santo venga y veamos si él no lo declara. Ven.
Y si eso no será lo mismo que hizo nuestro Señor, eso sería todo lo que Él pudiera hacer si Él estuviera parado aquí mismo, porque recuerden, es Él, no soy yo, no la conozco a ella, lo confieso, yo no la conozco a ella. Así que se repetiría Él. Ahora, por supuesto, la señora tiene un sentir maravilloso en su espíritu, no porque ella tiene su mano levantada. Todos ustedes han estado en reuniones y lo ven a ella levantar su mano, hacer así, y el Espíritu Santo los llama y les dice lo que ellos eran. Ven, correcto. Eso no significa nada. Los oye gritar y clamar de esa manera, y uno les dice en ese momento. Y uno les dice en ese momento. Usted está viviendo con la esposa de este hombre. Lo vi aquí mismo y todo lo demás. Bueno. Ustedes saben, ustedes han estado en las reuniones y visto cómo esas cosas, y ven cómo son esas cosas. Eso no significa nada. Párrafo 116. Pero la señora parece tener un sentir maravilloso en su espíritu. Ahora, la señora está sufriendo un problema. Yo la veo de la manera en que ella está comiendo. Ella está frente a mí ahora mismo a la mesa y es como una dieta o algo así, como una dieta extraña. Correcto, es cierto. Entonces levante la mano para que la gente la vea. Ven, yo vi a la señora delante de mí haciendo algo, lo que eso haya sido. Está en la cinta. Ven, muy bien. Ahora, solo para que ustedes sepan que, ¿por qué? Ella es una persona amable. Esperen un momento. Ahora, el Espíritu está ungiendo. Ahora, permanezcan todos muy reverentes, sigan orando, estén en oración porque lo vi moverse directamente sobre la audiencia en ese momento. Ven, sean muy reverentes. Veamos a la señora nuevamente, solo para hablar con ella, lo que él le haya dicho a usted. Sí, aquí está. Es en una mesa. Es un problema estomacal. Y si es una clase de infección o algo en el estómago, un doctor ha estado examinando esto. Y, oiga. Usted ha tenido este problema por mucho tiempo y una vez se le pronunció úlcera que se está levantando y ahora él dijo algo. ¿Qué fue eso? Duodeno, duodeno. Yo lo oí a él decir eso. Ven, eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Su nombre es señora M.C. Grant. Eso es correcto. Vaya ahora, crea con todo su corazón. ¿Cree usted? Párrafo 117. Después de llorar así, sentado allá atrás, señor, esos pulmones colapsados que usted tenía debieran sentirse mucho mejor ahora, si usted cree. Todo está bien ahora. Muy bien, eso lo logró. Amén. ¿Qué tocó él? Caballero, como dos detrás de él allí en endurecimiento de las arterias. Sí, usted cree también, señor. ¿Qué tocó él? ¿No puede ver esa luz colgando allí mismo? Miren eso, ámbar, allí. Yo no conozco al hombre, nunca en mi vida lo había visto. Solo créanle al Señor Jesús. Ahora, en algún lado hay un bebito aquí, un infante que tiene el cuello torcido. ¡Allí está! Yo no la conozco a ella. Crea, hermana, el cuello de ese bebé se enderezará si usted lo cree. ¿Qué tocó ella? ¡Aleluya! Hay algo más con respecto a un cuello. Lo vi, es una mujer. No puedo ubicarla. Sí, ella está sentada allí llorando. Señora Riley, crea en el Señor Jesucristo. Su cuello estará bien. Crea. Yo no conozco a la mujer. Nunca en mi vida la había visto. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. ¿Creen ustedes en eso? Tengan fe. Párrafo 118. Yo no lo conozco a usted, señor. Somos desconocidos uno al otro, hasta donde sé. ¿Cree usted que Jesucristo me puede decir cuál es su problema? Usted sabe si sería correcto o no. No es así. Si usted puede creer de todo corazón, ahora sigue yendo hacia la audiencia. ¿Cree usted que su esposa allí se va a poner bien también? El problema del ojo, ella sufre de un problema en un ojo. ¿Lo cree? Usted no es de aquí. No, usted es de donde hay bastante agua, un camino, es de una ciudad costera, es California, Los Ángeles. Regrese, señor Bowen, y sea sanado, y Jesucristo lo sanará. Párrafo 119. ¿Creen ustedes? Ahora, usted, todos pueden ser sanados ahora mismo si lo creen. ¿Creen eso? Quede usted en la línea de oración. ¿Ustedes creen también?
Solo tengan fe y no duden, crean con todo su corazón. Un momento. Esta señora, la razón con la que me detuve con ella es que ella está en una condición muy seria. Esta mujer morirá inmediatamente si algo no se hace por ella, porque está cubierta por una sombra. ¿Pueden ver esa sombra oscura sobre ella? Oigan, ustedes saben, tenemos la sombra de la muerte sobre la gente, tomada por una cámara fotográfica, así como la del ángel del Señor. Nosotros la tenemos colgada en nuestra iglesia, una cosa enorme, como negra, como un ciclón, suspendida sobre una mujer. Le dijeron que no tomara esa fotografía. Y el Espíritu Santo dijo, tómalo ahora mismo. Y tomaron la fotografía. Y allí estaba. Ven, ambos lados. Aquí está suspendida. Allí mismo. Ustedes del tabernáculo. Algunos de ustedes que están aquí, hermano Frid y los demás. Aquí está esa misma cosa colgando sobre esta mujer. Ella tiene cáncer. Correcto. De la vejiga. Correcto. Es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Ven, ahora la oscuridad se ha ido sin decir nada. Vean, solo fue la fe de ella que lo hizo. Y a creyendo, amén, amén. No lo dude, solo vaya y crea con todo su corazón. Párrafo 120. Problema del corazón mata a mucha gente, pero no lo matará a usted si usted cree. Amén. Solo vaya diciendo gracias al Señor. Se puede ir y ser sanado. Muy bien. Al diablo le gustaría que usted tenga esta artritis toda su vida, pero si usted cree con todo su corazón, Jesucristo le sanará. Usted lo cree, siga por su camino dando gracias a Dios. Crea usted con todo su corazón, puede ir y comer su cena y ese problema del estómago lo dejará. Solo vaya y diga, alabado sea el Señor. Vaya, créalo a Él con todo su corazón. Usted también tenía un problema del estómago. Crea con todo su corazón y váyase y Jesucristo le sanará. Muy bien. ¿A qué le tiene usted tanto miedo? Usted está afligida, con nerviosismo. La tiene casi en el cuello, casi en una crisis. Satanás le está mintiendo a usted, pero ha terminado. Ahora, ¿usted me cree? Vaya y diga, alabado sea el Señor. Señor Jesús. Te ruego que sanes a nuestra hermana y la hagas estar en el nombre de Jesús. Amén. Venga creyendo, hermana, en el nombre de Jesucristo. Yo pongo mis manos sobre ella para su sanidad. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Yo pongo mis manos sobre el hermano para su sanidad. ¿Cuántos tienen un corazón que cree debajo de una mano que se levantará? Ahora ponga su mano sobre alguien a su lado. Usted dice, ¿diría Amós eso? Ciertamente, esa es la palabra del Señor. Levante su mano, crea. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, no dice ni siquiera que orarían por ellos. Dice, si ponen sus manos sobre los enfermos, solo ponen las manos sobre ellos sanarán. Oremos, Señor Jesús, el Rey ha rugido con su voz. Estas señales seguirían a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Señor Dios, que cada demonio grite, que cada enfermedad salga, que el diablo sea derrotado y los hijos de Dios salgan de este edificio esta noche en la victoria y poder de la resurrección de Jesucristo. Créanlo. Eso es correcto. Simplemente quédense con ellos. Digan, solo pongan, mantengan su mano sobre alguien diciendo, Señor, sánalos. Yo quiero que oren. Yo oré. Yo quiero que oren por alguien. Usted es él. Usted es un cristiano igual que yo. Todos somos cristianos. Ahora ore usted por alguien. Ellos están orando por usted. Ahora, ¿cómo quisiera usted que alguien orara por usted? Ore usted por ellos. Por ello, usted quiere que alguien orara por usted. Hacer a otros como quisieran que otros hagan por usted. Ore, sea sincero, así como usted quiere que oren por usted. Y la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Y si han tenido alguna incredulidad, le será quitada. Porque el rey ha rugido. ¿Quién lo profetizará? ¿Quién lo testificará cuando el rey ruge? Su palabra dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos, hermanas, Señor Jesucristo, que bendiga ricamente. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta. Servimos.
servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. De inmediato vamos a pasar a la lectura de este siguiente mensaje titulado La voz de Dios en estos últimos días. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Erika, Dios te bendiga, párrafo 01 al 10. Diga, hermanos y hermanas, vamos a lecturar un nuevo mensaje, la voz de Dios en estos últimos días, del año 63-01-20, párrafo 1. Ciertamente es un privilegio estar otra vez aquí entre este pueblo hispano de los Estados Unidos de América. Se les nombra hispanos a los descendientes de la raza latina en esta mañana. Y me pregunto si Jim está grabando esto o lo está grabando. Yo todavía tengo el disco que el coro de niños hispanos me hizo cuando yo estuve aquí anteriormente con el hermano García. Y no recuerdo esa alabancita que ellos solían cantarme, pero oh, cuánto me gustaba. Y ahora esos niños todos son adultos y están casados. Yo oigo de ellos de vez en cuando. Y al entrar esta mañana, vi al pequeño José y eso me conmovió mucho. Y verdaderamente estaba muy contento al verlos ustedes. Y ahora yo sé una palabra que la puedo decir en español. ¿Te gustaría escucharla? Es aleluya. Yo nunca olvidaré esa palabra. En una ocasión yo estaba procurando que una mujer sorda me oyera. Ahora puede que diga esto completamente mal. ¿Ven ustedes? Pero lo que recuerdo era oiga. ¿Es correcto? Óigame, oiga, y también nunca se me olvida. Gloria a Dios, maravilloso. Oh, yo tuve la oportunidad de estar en la capital, la Ciudad de México, y de hablar con ellos allá. Cuán contento estaba y solía. Párrafo 2. Estuve en Finlandia después que estuve aquí y siempre me recuerdo cuando hablé con una mujercita finlandesa. Me llevaron a lo que ellos llaman un Bethany. Cada nación tiene su propia idea. ¿Están ustedes recibiendo el eco? Estoy muy cerca a usted, a esto. ¿Pueden oírme bien? ¿Qué tal ahora? Esta mujercita era una persona encantadora, pero era como yo, le gustaba hablar mucho. El intérprete. Ella hablaba muy rápido y el intérprete no podía decirle lo bastante rápido como ella quería que se dijera. Y paraba y su cara se ponía roja y decía: me la van a pagar ustedes por balbucear. Pero ustedes saben, yo me he fijado que todos los pájaros cantan en inglés, los perros ladran en inglés, los bebés lloran en inglés. Y me pregunto de qué es lo que pasa con nosotros de todas maneras. Pero cada uno de nosotros, por supuesto, piensen que nuestro idioma será el idioma del milenio, pero para nosotros quienes hemos recibido el Espíritu Santo, eso es verdad, porque tenemos un lenguaje celestial. 3. Tenemos al hermano Rowe aquí con nosotros en esta mañana, un diplomático de Washington. Creo que él sirvió bajo 5 o 6 presidentes, 7 presidentes. Y ustedes saben cómo me siento al estar parado en esta plataforma para hablar con un hombre como ese sentado detrás de mí. Pero su testimonio siempre fue tan sobresaliente para mí, y especialmente cuando él... yo creo que era luterano, si no me equivoco, o católico, o luterano. Y él dijo que él, algo cerca de arrastrarse por debajo de una carpa en una reunión pentecostal, y él se levantó. Finalmente él se abrió paso hasta el altar, y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él y lo bendijo tanto que creo que él puede hablar como 7 idiomas diferentes. Y dijo que él intentó uno y no dio resultado,
Luego intentó otro y no dio resultado. Y me supongo que él puede hablar como todos ustedes pueden. Así que él intentó todos ellos y no dieron resultado. Y ven, ¿saben qué? Dios fue tan bueno, él descendió y le dio un idioma que nunca había intentado antes. Y dijo, me dio resultado, correcto. Yo pienso que de esa manera será al otro lado. Cuatro, muchos recuerdos yo guardo en mi corazón de allá, de la iglesia, creo. O olvidé en dónde está. Está aquí en alguna parte cerca de la calle Tonto. Yo recuerdo eso, recuerdo la palabra calle Tonto, en donde la iglesia apostólica hispana solía estar. Le estaba diciendo yo al pastor que este sería un lugar magnífico para tener un avivamiento. Suficiente lugar, una iglesia nueva, gente fina, así que yo pienso que sería adecuado para un avivamiento algún día. Ustedes oren por eso, venir y tener un avivamiento. Ahora, yo espero que sea solo una repetición de lo que nosotros tuvimos en la otra iglesia. Recuerdo que estaba parado en el patio, reclinado contra la cerca, y las calles estaban llenas de punta a punta, y yo procurando salir de allí en la noche. Ciertamente eso fue una experiencia que nunca se me ha olvidado. Y yo tengo una grabación de las damitas, las señoritas y los hermanos quienes cantaron e hicieron una grabación. Intentaban cantar, solo creer. Y ellos no lo pronunciaban bien. Ustedes saben, ellos decían en lugar de only believe, pronunciación figurada en inglés, para only believe, solo creer, decían only believe, ¿ven? Y yo recuerdo a Rebeca, mi hija, y Sara, ellas decían, papá, canta, toca ese disquito de las niñas. En lugar de decir Spanish, pronunciación figurada para Spanish, Spanos, pues ella no podía decir esa palabra, decía niñas Spanish, pronunciación figurada para Spanish, que significa espinaca, Spinach, espinacas, de las niñas espinacas, cantando, solo creer. Bueno, yo recuerdo que ellos siguieron las reuniones, el avivamiento estaba en su apogeo en ese momento y ellos siguieron la reunión hasta la costa del oeste. Y una cosita se ancló en mi corazón. Cuando partimos de California, el hermano Moore y yo y el hermano Brown, cuando estábamos allá en la capital y cuando iba entrando en ese edificio esa noche, esos muchachos estaban parados allí cantando el cuida de ti. Ustedes lo han oído en medio del sol o de sombras, él cuida de ti, muchas veces en naciones extranjeras, allá en los campos de batalla del mundo de contienda, procurando llevar el mensaje de Cristo. Yo recordaba a esas muchachas y muchachos cantándome esa alabanza. Él cuida de ti, en medio de sol o de sombras, él todavía cuida de ti. Así que eso ha sido una gran inspiración, una ayuda. Sí, conocí a un fino pastor y estoy tan contento de ver que la iglesia está viva y que ustedes tienen este gran y hermoso edificio aquí que sienta a todos, con bastante lugar para estacionarse, simplemente un buen lugar en las manos del Espíritu Santo. Si tan solo podemos hacer que Él lo vea y que sepa que estamos pidiendo un avivamiento, yo creo que Él daría uno. Ahora, en esta noche estaremos en la iglesia de la mano Outlaw, la iglesia del nombre de Jesús, allá en el otro lado. Y el hermano Outlaw, creo, es la iglesia apostólica también. Creo que él es simplemente nombra a su iglesia, el nombre de Jesús. Creo yo que él es el apostólico de creencia. Y así que vamos a estar allá en esta noche. Miren, no estamos diciéndole a la iglesia hispana, miren, vaya allá porque ustedes se deben quedar en su puesto del deber. Y luego va a haber una gran reunión de los que hombres cristianos de negocio, empezando el jueves, después que los servicios se terminen en la otra iglesia, el jueves, y en esta convención ellos van a tener predicadores sobresalientes, así como Oral Roberts y un hermano metodista que acaba de ser salvo, y ellos reclaman que él es un predicador muy poderoso, y estoy seguro que ustedes disfrutarán estas convenciones, y ustedes adolescentes, ellos tienen una reunión allá para los adolescentes también,
como el hermano lo acaba de anunciar, yo voy a llevar a mis hijos allá para que participen en eso. Así que vayan, estaremos contentos de tenerlos. El Señor los bendiga a todos. 8. Ahora yo quiero abrir la Biblia y leer algo de su bendita palabra. Y he escogido en esta mañana solo por un ratito, pues no quiero retenerlos mucho. Unos textos, y uno de ellos se encuentra primero de Samuel y el otro se encuentra en Isaías. Y me gustaría leer primero en Isaías y yo 13. ¿Pueden oír todos ustedes bien por todas partes? Estos micrófonos de en medio me parece que son muy sensibles. No sé por qué. ¿Oyen todos ustedes bien allá? Levanten sus manos. Bien, bien. 9. Ahora, yo estoy un poquito ronco. Por supuesto, eso es por hablar mucho. Y desde que estuve aquí con estos hombres hispanos hace como unos 16 años, creo yo, quizás como unos 16, 17 años. Bueno, yo he estado predicando desde entonces. Así que yo dije que estaba cansado en ese entonces. Y todavía estoy cansado, pero todavía continúo por la gracia de Dios ahora. Abramos en Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías, y el capítulo 1, el capítulo 3, mejor dicho, de primero de Samuel, y mientras mantenemos esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría que nosotros en estos momentos inclinaremos nuestro rostro solo por un momento para orar. Párrafo 10. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este santuario hermoso que está dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma, púlpito mejor dicho, muchas veces y con una vida dedicada a tu servicio. Y esto en esta mañana trae recuerdos, recuerdos de un avivamiento que apenas estaba empezando con el Espíritu Santo, que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego, y habló que el mensaje debería recorrer la tierra. Y ahora eso es historia. El mensaje se ha extendido por medio de grandes hombres, después de verlo, como Oral Roberts, Tommy Osborne y Tommy Hicks, y muchos otros. Y por medio de los esfuerzos que hemos hecho juntos, vemos que el mensaje ha establecido fuegos de avivamiento en cada nación bajo el cielo, del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias y te alabamos, oh Dios Todopoderoso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Voz de Dios en estos últimos días, párrafo 11. Y ahora, hoy pedimos que tú prepares nuestro corazón para estar listos para un gran rapto que pronto sucederá. Nosotros lo creemos. Y si nuestros corazones no están preparados para eso, o para algo más que tú tengas almacenado para nosotros, pedimos que tú perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos, síndicos y todo laico, los miembros. Bendice a este coro de niños y a la pianista y a los músicos, todos juntos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar. Permite que ellos salgan cambiados cada vez, un poquito más cerca de ti que lo que estaban cuando ellos entraron. Concédelo, Padre, y permite que así sea aún en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Ahora, abramos en el libro de Isaías, el capítulo 40. Leemos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 3. Yo quiero leer el versículo 1, el 2 y el 19. El hermano Branham incluye también en la lectura los versículos 3 y 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, manifiesta Biblia en inglés. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 13. Oh, eso sería suficiente texto del cual pudiéramos hablar aquí por un mes, y pudiéramos sacar mucho contexto de este texto glorioso. Pero en esta mañana solamente tenemos como 20 minutos para salir a buen tiempo de nuestra... Me imagino que la escuela dominical ya se terminó, o quizás le sigue a esto. No sé, pero sin embargo, quiero usar el tema de la voz de Dios en estos últimos días. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las Escrituras, en donde dice: no había visión manifiesta en los días de Samuel. Por lo tanto, ¿en dónde no hay visión? La Biblia dice: el pueblo perece. Debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. 14. Y nos damos cuenta que Elí no era un profeta. Elí era un sacerdote, y él se estaba envejeciendo, y sus ojos se le estaban oscureciendo, y él no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Y eso es algo similar a lo que es hoy. Yo pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el tiempo por mucho tiempo. Perdón, han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor se está descuidando, la palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros y que nos regrese. Y ven, Elí se había acostado y su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían una visión del Señor manifiesta. Y eso es una gran necesidad. Y Dios ha prometido encarar la necesidad de la hora. Él siempre hace eso. Y nosotros necesitamos la voz de Dios hoy para encarar la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, nosotros podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Amén. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Hacedor, que Él prometió encarar la necesidad. Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición que está
es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios aunque ella hablara ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque ella sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado tanto en las voces del día. Y si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura, la voz de Dios era extraña para ellos. Y ha llegado a ser de esa manera otra vez hoy, que en la voz de Dios hay tantas otras voces. Y entonces si Dios prometió que Él nos daría esa, y si otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces ha de ser la voz de nuestro enemigo, para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando ella hable. Y nos fijamos que fue algo similar a eso con Elí y con Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios. Y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí, porque la voz de Dios, hablando a Samuel, le había dicho acerca de las maldades de Elí, porque él había mimado a sus hijos y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas. Eso no estaba bien y ellos estaban haciendo cosas malas, contrarias a la palabra de Dios. 17. Y Samuel había, la única cosa que Samuel podía hacer era decirlo exactamente. Y él estaba un poquito renuente de hacerlo, porque estaba en contra del mismísimo lugar al que él había sido enviado para ser criado, contra Elí, y luego el templo. Pero Elí dijo, dime, ven, y él le dijo exactamente lo que iba a suceder, que Samuel, o que el día de Elí se había terminado como sacerdote, porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel, el profeta. Un nacimiento muy fuera de lo común, dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él, siendo un niño, y lo estaba preparando para una obra que estaba por delante. Y el tiempo de Elí se estaba terminando. 18. Hay tantas voces en la tierra hoy que es absolutamente una cosa horrorosa, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones. Ellos no solo son gente que se hacen de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas. Y una persona estuviera un poco confundida. Es bastante como para confundirlos. ¿Cómo es que estas cosas suceden y prosperan? Y hay voces que se levantan y hacen estas cosas y causa que la voz de Dios sea colocada muy allá en alguna parte. La verdadera voz de Dios. 19. Y la voz de Dios, ellos dicen, ¿cómo sabremos qué es la voz de Dios? Porque para hoy, en ese entonces estaba en un profeta vindicado. Ahora, ¿cómo sabemos hoy qué es la voz de Dios? Es porque es la manifestación de la palabra del profeta. Este es el profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios únicamente trae otra vez a ese Dios sobrenatural, verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Amén. Entonces sabemos que esa es la voz de Dios, porque esa hay tantas otras en las otras esferas que casi apagan a aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá, ella saldrá, ella lo hará. Párrafo 20. Ahora, hoy en el mundo hay una voz de la política.
Esa es una gran voz y la gente absolutamente en este gran día de la política, ellos está toda mezclada en sus iglesias y todo lo demás. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, la voz de la política es de hecho más fuerte que la voz de Dios en las iglesias. O el pueblo americano nunca hubiera hecho lo que ellos acaban de hacer. ¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho. Si la voz de Dios hubiera sido mantenida viva en la iglesia, ellos nunca hubieran hecho ese error. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso ver eso. La mera cosa con la que nuestra nación fue hecha, sobre lo que ella fue hecha, la gente se volteó contra ella y votó por la cosa por la cual nosotros dejamos al otro país. Y en Plymouth Rock y ellos en el Mayflower llegaron aquí y establecieron esta gran economía que tenemos. Es la mera cosa contra la que peleamos tan duro para salir de ella, en la que nosotros mismos nos hemos puesto otra vez en sus garras, porque la Biblia habla que sería de esa manera. Plymouth Rock, lugar donde llegaron los peregrinos que salieron de Inglaterra en 1620, hoy corresponde al estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, Mayflower, nombre del barco en el que navegaron. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado La voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuando, párrafos 21 dice, el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta. El profeta es la palabra y el sacerdote era la iglesia. Y ha llegado a tal grado que ha empezado a ponerse tan suelto, que la palabra es extraña para la gente. Ellos no lo captan. Entonces usted puede hablarla y ellos no la entienden porque no están instruidos para ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El pueblo está instruido para una voz de iglesia, una trompeta de iglesia. Tenemos más en nuestra escuela dominical que los que tienen el resto de ellos. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación que los que tienen el resto de ellas. Somos la más grande entre las denominaciones. Ven, esa es la clase de voz para la cual la gente está instruida. En las calles, ellos salen para tomar gente y meterla. Millares de millares en grandes campañas. Los meten. ¿En qué están ellos interesados? Tenemos la iglesia más grande, tenemos la congregación más grande, tenemos la escuela dominical con más miembros, tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia. Todo eso pudiera estar bien. Pero si esa misma iglesia no está instruida para la voz de Dios, la trompeta del Evangelio, ¿qué bien hace eso? Párrafo 22. Y cuando una cosa se levanta como se ha levantado entre nuestro gobierno, ¿qué ha sucedido? La iglesia no conoció la voz de la trompeta y ellos no supieron qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando, y ellos pasaron por alto la misma cosa que la Biblia predijo y lo metieron. Ven, una voz política y probó que pudo más que la voz religiosa, mejor dicho, la voz del Evangelio. A ellos nunca hubieron hecho lo que ellos hicieron, porque es. Se nos ha prometido muchas cosas, se nos ha prometido prosperidad y sin duda que la obtendremos. Pero sin embargo, eso no significa nada para un creyente. Abren en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, escuchen a San Pablo hablar. ¿Cómo ellos en aquellos días anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras? Pobres, sin un lugar, no pudieron entrar en la ciudad. Párrafo 23.
Yo estaba leyendo en el Concilio de Nicea de cuando los grandes puntos surgieron en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo, en el Gran Concilio de Nicea, cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto. Ellos querían la Biblia. Y los romanos conversos de la primera iglesia de Roma habían inyectado dogmas, como decir, por ejemplo, el que tenemos de la Navidad. La Navidad. Cristo nació el día 25 de diciembre, tanto como yo nací. Bueno, las colinas de Judea estaban bien nevadas. Y él, eso contradice todas las otras profecías de la Biblia. Él nació en la primavera, tal como nacen todos los corderos. ¿Por qué nació él en un establo, en un lugar de una casa? Él era un cordero. ¿Por qué simplemente no fue por sí mismo al altar o a su altar en el que él fue clavado en la cruz? Él fue llevado a la cruz. Usted lleva a la oveja al matadero. Él era un cordero. Entonces él nació como nacen los corderos. Párrafo 24. Pero ven ustedes, para hacer eso celebran la fecha del nacimiento del dios Sol, lo cual en esos 5 días del 20 de diciembre, el 25 de diciembre, el Sol en el sistema solar casi no se mueve. Varía un poquito cada día, se hace más largo y más largo y más largo hasta que llega el día más largo que es en julio. Y luego en diciembre es el día más corto. Y entonces en ese tiempecito del 20 al 25, ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios Sol. Así que entonces Júpiter, quien era un dios romano, lo intercalaron. Y entonces dijeron, tomaremos la fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la de Dios Sol. Les pondremos juntas y será una gran celebración. Eso es contrario. Y oh, tantas intercalaciones que ellos pusieron allí. Párrafo 25. Y entonces cuando esos hombres verdaderos de Dios que querían quedarse con la palabra, como Policarpo, Ireneo, Martín, esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad, y cuando ellos convocaron el concilio de Nicea, algunos de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que los profetas salieron del desierto con nada puesto sobre ellos más que un pedazo de piel de oveja para sentarse en el concilio. Pero ellos conocían la palabra del Señor. Pero la popularidad en esos 15 días de política sangrienta la sobrepujó. Luego tuvimos 1000 años de la edad del oscurantismo. Bien. Párrafo 26. Pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez. La gente siempre está escuchando la voz verdadera de la palabra. Usted siempre examine lo que hace con la palabra, la voz de la política. Y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy. Y esa es la voz de Hollywood. Ha captado al mundo, capturado al mundo. Dije que alguien salga de Hollywood con algo, uno lo encuentra por todo el país. Ahora, nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres, en su modo de vestir, en los estilos de sus peinados. Ellos establecen ese modo de vestir. Párrafo 27. La iglesia deberá conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros hacerlo así. Ejemplos. Nunca tomen ustedes como patrón esa clase de ejemplo, porque ese perecedero siempre oigan la voz de Dios, lo que él dice al respecto. Y luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos promueven cosas. Permítanme hablar solo por un momento sobre eso antes de seguir adelante. Hubo una cosa que salió no hace mucho que un hombre en Hollywood. Ahora, nada en contra del hombre. Él es un mortal porque el Cristo murió. Pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada, que los niños usan, llamada hula hoop, jaula hoop, pronunciación figurada. Ya, aro plástico de circunferencia regular que lo hacían girar al contraponerse con sus cuerpos. Hula hoop o algo. Y si ustedes alguna vez se fijaron en la vulgaridad y cosas que siguen a los muchachitos por esas cosas que promueven, eso no es correcto. Párrafo 28. Ahora, Hollywood está lleno de pistoleros. Ahora, cualquiera que sepa historia sabe que esa gente allá en aquellos días, que eran pistoleros como los diferentes hombres, ellos no eran ciudadanos decentes. Ellos eran renegados. Ellos eran como Al Capone y Dillinger.
criminales norteamericanos. Tienen una película en Hollywood que ellos la llaman, en la televisión, ellos la llaman Smokey, humo de pistola. Y oí en las noticias el otro día que el hombre que juega el papel, Arnes, o algo así, o Arnes, se me olvida cuál es su nombre, y se supone que él representa a Matthew Dillon, quien era un sheriff en Kansas, y Matthew Dillon era tan cobarde como un conejo. Él mató a 25 hombres disparándoles por la espalda. Gente inocente saliendo de Domo City esperando en unos arbustos. Y cuando un hombre venía en camino del cual alguien le había avisado y le había dicho que había un cierto villano que venía, entonces él se ponía allí y cuando el hombre entraba, él le disparaba por la espalda. Ahora encontramos que él es el héroe de moda. Bueno, eso es absolutamente glorificar el pecado. Pero los muchachitos de nuestro país pueden decirles a ustedes más acerca de Martin Dillon que lo que pueden decirles acerca de Jesucristo. Las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera. Está bien usar eso, pero solo estoy diciéndoles a ustedes, ven ustedes. Entonces ellos, el mundo comercial toma esa cosa y hace millones de dólares de eso. Párrafo 29. Tenemos lo que llamamos el Día de San Patricio. Tenemos lo que llamamos estos días festivos religiosos. Y el mundo comercial los ha tomado y hace millones de dólares. El Día de las Madres. Montones de flores. Bueno, cada día debería ser un día honorable para la madre. Ella está allá en algún lugar sola. Vaya a verla. Eso será más valioso que todas las flores que ustedes pudieran enviarle a ella. O alguna otra cosa más. Bien, pero ellos los toman. Es una voz y nos armonizamos bien con ella. Realmente no es correcto, pero ¿qué vamos a hacer? Ven, estamos solamente. Estoy procurando llegar a un punto aquí para decirles a ustedes algo que yo creo la voz es rara, la voz de Dios. Párrafo 30 por último. Ahora, nos damos cuenta que ellos establecen la norma y se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis. Si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbieselo rápidamente, llámelo número uno o dos o algo. No, eso es horrible. Ustedes dicen, ¿qué importancia tiene el significado del nombre? Bueno, seguro, significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, usted está en numerología. No, no estoy. Yo estoy en así, dice el Señor. ¿Por qué fue que cuando Jacob... Él vivió según su nombre, como engañador, suplantador, Jacob. Y cuando Dios lo cambió a él cambió su nombre. Dios cambió el de Saulo a Pablo, el de Simón a Pedro. Seguro que sí tiene que ver algo. Y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son los nombres americanos modernos, los cuales lo arrojan al niño automáticamente y directamente dentro de eso. ¿Ven lo que quiero decir? Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, La voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios los bendiga, hermanos. Continuemos con el mensaje, la voz de Dios en estos últimos días. Párrafo 31. Ahora, yo espero que yo no. Es mejor que retroceda y que no me meta mucho en eso. Es lo que quiero decir, porque ustedes no entenderían, pero todas estas cosas ni siquiera son entendidas por la persona común. Ellos no lo captan porque tienen una manera de pensar. Eso es todo lo que ellos escuchan, esas voces. Hay una voz de filósofos, de comunismo, prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Sin embargo, un gran porcentaje de la gente americana está envuelta en comunismo. Ahora, yo he estado en comunismo, en zonas comunistas, mejor dicho, en Alemania, en el lado este del Berlín. Ellos tenían casas grandísimas para mostrar en el exterior. Ustedes deberían entrar en ellas. No están ni siquiera terminadas. Es una economía falsa. Ellos están procurando proyectar algo. 32. Y en Rusia, el lugar de nacimiento del comunismo, lo cual hace muchos años, cuando yo era un joven predicador, yo diría que hace como 30 años, 30 y 30,
30 y 30, perdón, 33 años, cuando el nazismo, el fascismo y el comunismo se estaban levantando, yo dije, yo hablo en los nombres del, en el nombre del Señor, perdón, yo hablo en el nombre del Señor. Todos ellos terminarán en comunismo, pero ¿han pensado ustedes alguna vez? Dios nos ha dejado una avenida de escape. Si tan solo lo tomáramos, solamente el 1% de Rusia es comunista, el 1%, pero ellos son el porciento que controlan, el 1% de comunismo, el 1% de Rusia es comunista, mejor dicho, pero ellos controlan 33. Y la misma cosa con Hollywood, es un lugar, pero ellos están en control, como una tercera parte de la población de los Estados Unidos van a la iglesia y son miembros de la iglesia, pero ellos controlan en esas denominaciones. Lo que el comunismo necesita ya es que la voz de Dios se levante entre ellos, y eso lo pondría en vergüenza en Finlandia. Cuando ese muchachito fue levantado de los muertos ese día y venía con ellos como a 3 cuadras de lejos de donde este muchachito fue levantado de los muertos, los soldados comunistas rusos parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriéndoles por su mejilla. Ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar a los muertos. Es la negligencia de la iglesia católica y la de la iglesia luterana y de todas esas denominaciones allí, tomando todo el dinero y edificando organizaciones y dando nada al pueblo. Ellas viven como el resto del pueblo. Ay, lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en la escena con la palabra del Señor, que pueda cerrarle la boca. Entonces ese 90% controlará. Lo que América necesita es una voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Espíritu Santo controlará. Muchos confusión. Mucha confusión, ¿ven? Muchas voces de contratista, muchas voces de contraste contra ella. 34. La iglesia, su voz. Cada uno quiere más miembros. Los bautistas los quieren a todos. Los metodistas los quieren a todos. Los presbiterianos. Tenemos esto, todo esto. Y los católicos parece que lo van a tomar a todos. Y lo harán. Eso es exactamente la voz de Dios saliendo de esta iglesia. Ellos dominarán, pero el Dios Altísimo finalmente dominará. Un día los santos controlarán. La Biblia así lo dice, ellos controlarán. Hay muchísimas voces. También está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Es un hombre que él mismo se nombra un profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna profeta absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. Y hay un hombre que se para y él mismo se nombra un profeta y niega la palabra de Dios, niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. 35. Hace unos cuantos momentos había un hermano allí dirigiéndome cómo entrar aquí, pero yo me supongo que él se preguntó por qué continué más adelante en la calle y me di la vuelta y regresé. Si usted está aquí, hermano, yo estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. Ellos tienen un templo aquí, lo llaman el Elías Mahoma, o algo así. El joven Elías Mahoma, levantándose con una voz diciendo que ellos son la voz que va a sacar a la raza de color de este caos. Eso, ¿ven ustedes? Las mismísimas cosas. El mahometano de ellos está aquí, la mezquita, mejor dicho. Bueno, ¿qué no ven ustedes que él mismísimo fundamento de ellos está errado? 36. A la gente de raza de color, lo mismo que a la gente de raza blanca, a la gente de raza cobriza y a la gente de raza amarilla, no es regresar al mahometismo, sino regresar a Cristo, a los mismísimos principios que la Biblia enseña. El mahometismo está en contra de la palabra. Ahora, yo tuve el privilegio de guiar a 10.000 mahometanos a Cristo en una sola ocasión en Durban, Sudáfrica, que ellos producen nada más que psicología, y su psicología está bien mientras la psicología no niegue la palabra, pero cuando la psicología niegue la palabra, entonces la psicología está errada.
da un sonido incierto. Todo lo demás pasará excepto la palabra de Dios. Jesús así lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así que ven ustedes, debemos quedarnos con la palabra, la voz. Tantas cosas confusas, la gente se levanta, ellos no conocen la palabra y dicen cosas y quizás suene muy razonable. El comunismo es una cosa muy razonable, todos iguales, no hay más capitalista, todos son comunistas. ¿Se han puesto ustedes alguna vez a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo? ¿Y de dónde tomó el patrón de todo eso? Jesús dijo, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los acogidos si fuere posible. Y todo lo que el diablo tiene es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. Una mentira es la mal representada. El adulterio es un acto que Dios ordenó para nosotros, pero pervertidos. Toda incredulidad es la perversión de creer. Ustedes tienen que negar la verdad para tomar la perversión. ¿Ven? Rectifiquen estas voces, pruébanlas por la palabra y vean si son la verdad. 38. ¿Cómo pudiéramos seguir y seguir en esta voz de hoy? Pero nuestro tiempo se ha terminado, pero hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. El metodista finalmente oirá a un predicador bautista. Ellos irán allá, se quedarán allá por un tiempo y luego ellos van a luterana. Y en los pentecostales ellos tienen un grupo diferente. Uno se irá al otro y el otro al otro. Luego de aquí para allá, eso muestra que ustedes no son estables. Oigan su voz. Aquí está escrito en un papel. La voz será confirmada. Si ella es la verdad, el mundo es eclesiástico, no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. La gente se va de aquí porque algo más se promueve. Alguna chaqueta, algún saco. Cuando yo estuve en Roma, ellos tienen 19 clavos diferentes y vindicados que fueron clavados en las manos de Jesús. Solamente hay 3. Pero sin embargo, ellos tienen el registro de 19 clavos diferentes. Ahora, ¿qué importa quién tenga el clavo? Cristo nunca nos dejó clavo para adorar. Él nos dejó el Espíritu Santo a través de su palabra. Estas señales seguirán a los que creen, a los que tendrán el clavo original. Estas señales seguirán a los que creen, a los que pertenecen a la denominación que yo empecé. Él no empezó ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? 39. Sino que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les dañará. Si ellos bebieren cosas mortíferas, eso no les dañará. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Si ustedes observan estas cosas, más todo el resto de la escritura puesta junta, ahora eso por sí solo no confirmará en lo absoluto. Allí es donde nosotros pentecostales entramos en el camino errado. ¿Qué no dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, que no he hecho cosas poderosas en tu nombre, que no he profetizado yo en tu nombre, que no he hecho yo todo esto en tu nombre. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Ven ustedes, mis hermanos y mis hermanas? Porque yo estoy condenando y acusando a esta generación. Ustedes pudieran hablar en lenguas humanas y angélicas. Ustedes pudieran danzar en el espíritu por toda la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ellos. 40. Yo he visto a maometanos danzar de esa manera. Yo he oído en el curandero, en el campamento del curandero brujo. He visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder. Y sucedió de esa manera. Yo he visto un lápiz aún levantarse y escribir en lenguas desconocidas. Solamente uno allí podía leerlo y era el diablo. Ustedes no pueden basar su destinación eterna sobre alguna sensación. Satanás puede emitir cualquiera de esas sensaciones. No, es conocer a Cristo. Algo cambia en su vida. Observe sus vidas y compárelas con la palabra y vean dónde están ustedes tomando inventario. Seguramente que sí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje, la voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Padre. Agradecimos también porque tú eres tan amoroso, misericordioso, Padre. Tú eres el que das la vida eterna, Señor. Nos trajiste acá en este mundo para cumplir tu programa, Padre amado. Una vez que Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, revelando todos los misterios, nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, todos los días. No es por nuestra propia voluntad, Señor, si fuera así, nosotros no lo pudiéramos hacer. Es tu voluntad, oh Padre amado. Y por eso estamos agradecidos, Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos, Señor, con este glorioso compañerismo, a seguir curando y conociendo cómo es tu palabra, Señor. Cómo es tu palabra, cómo está manifestando tu palabra en cada uno de vosotros, Señor. Porque ya no hay tiempo, Señor. Estamos peregrinando muy poco tiempo, Padre amado. Fiesta de expiación, la sexta fiesta en la cena, oh Padre amado. Las cinco fiestas pasaron y más adelante está la fiesta de tabernáculos, oh Padre. La dispensación gentil, así, oh Padre amado, cuando la dispensación judía terminó, entró a los gentiles. De la misma manera está por terminar la dispensación gentil para que cuando ya termine. ¿Y cómo terminará una vez que Moisés y Elías vengan a predicar este mismo mensaje? Señor, pero la novia ya habrá ido en el rapto, Padre amado. Eso es lo que tipificó con Asenat, con la esposa de José, oh Padre, cuando José estaba presentándose ya ante sus hermanos. José envió al palacio a su esposa, oh Señor, tipificando en este último tiempo lo mismo. Oh Padre amado, entonces, si hay un día más del día de mañana, continuaremos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Abierto de la mano, verá que puede.
sangre nos has redimido.